Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, qué sufrimiento en el Real Betis, pero qué victoria tan importante en Europa League frente al Ludogorets. 6-6, y ahora les tocará a los pupilos de Pellegrini jugarse la primera plaza del grupo, ni más ni menos que ante la Roma de José Mourinho. Pero hoy toca celebrar esta victoria frente al Ludogorets, y de ello y de las claves del partido vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues me gustaría hablar de una de las claves del partido. Ha marcado, ha sido decisivo y ha estado fantásticamente bien tanto ofensiva como defensivamente. El brasileño Luis Enrique está ya muy, muy adaptado al Real Betis. Hoy ha ayudado y muchísimo en las coberturas defensivas, actuando en ocasiones incluso como lateral derecho. Cuando Ruibal se ha equivocado, ahí tenía su apoyo en un muy solidario Luis Enrique. Partidazo del brasileño. Quería empezar con él. También en tareas defensivas, más bien dicho en la portería, porque en tareas defensivas a mí Edgar, por cierto, me ha gustado mucho y me parece un jugador muy infravalorado. Me está empezando a parecer un jugador de equipo grande, grande, que ya lo es de grande el Betis. Pero ojo, porque como siga con esta progresión, quizás según cómo les vaya a costar mantenerlo para las próximas temporadas, porque me gusta mucho, mucho Edgar. También me gusta mucho un portero veterano, Claudio Bravo. Hoy, hasta en tres ocasiones, ha salvado al Real Betis. Quería también mencionarle, porque sí, Rui Silva, aunque no lo parezca, tiene competencia en la portería del Real Betis. Quien no tiene competencia, sin duda, es Guido Rodríguez. Qué gran diferencia hay en el Real Betis cuando juega Paul a cuando juega Guido Rodríguez. Me recuerda, en ese sentido, precisamente al otro equipo de la ciudad, al Sevilla Fútbol Club, que tiene a un centrocampista defensivo buenísimo, como es Fernando, y su sustituto natural, que a priori sería Gudel, pues tiene un nivel muy inferior cuando juega en esa posición. Con el Betis pasa un poco lo mismo. Guido Rodríguez es buenísimo, de los mejores, digamos, mediocampistas defensivos de la liga, y cuando juega Paul, pues ya lo habéis visto, una tarjeta amarilla, a nivel de colocación todavía tiene bastante que mejorar, es cumplidor, pero creo que es un jugador que no da para más. Y quien no da para más, pero de lo bueno que es Sergio Canales. Qué escándalo de partido, qué bueno es técnicamente, qué bonito el celebrar el gol y dedicárselo a su compañero y amigo Juanmi tras su lesión. Precioso detalle de un Sergio Canales que hoy ha vuelto a estar superlativo tras haber estado en el inicio de la temporada en el dique seco. Qué alto el nivel del cántabro, enhorabuena. Y sin Fekir y sin Juanmi, quería también terminar con esto. El Real Betis ha conseguido tirar el partido adelante, está tirando la temporada adelante sin dos de sus piezas más importantes, señal que ante todo prima la armonía del grupo, y hoy ante un Ludogorets que, como bien habéis visto, es un equipo muy engañoso, es un equipo correoso que puede complicarle la vida a cualquiera. Y ahora el conjunto de Pellegrini se disputará el primer puesto del grupo, lo dicho, ni más ni menos que frente a la Roma de José Mourinho. ¿A quién veis favoritos para este grupo? ¿Al Betis o a la Roma? Os leo, evidentemente, en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Enhorabuena, béticos, por esta victoria y a seguir adelante. Y a todos vosotros, como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.